Con nosotros, con la orden de mantener la guardia en alto y la extensión del confinamiento por lo menos hasta fin de mes. Así amanece uno de los habitantes del estado de Nueva York, epicentro actual de la pandemia por el coronavirus en el país y también el mundo. Nos enlazamos con María Vargas Pion, quien se encuentra en la Gran Manzana con lo más reciente. María, cuéntanos, ¿cómo se ve la cuarentena al día de hoy en Nueva York? Buenos días, Nicole. Pues la cuarentena mantiene a este estado y a esta ciudad en pausa. Lo que eso significa es que los negocios todavía que no sean esenciales no pueden abrir sus puertas, tampoco trabajadores que no sean requeridos pueden reportarse a sus empleos. Yo, por mi parte, me reporto desde Nueva Jersey hasta aquí a Nueva York y les puedo decir que esta mañana había un tránsito más o menos fluctuoso entre Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, ya a esta hora ha disminuido un poco. Suponemos que algunos de sus trabajadores que sí son esenciales se dirigían a sus empleos, pero nuevamente también esta pausa en la que sigue en Nueva York también es para que pues se siga impidiendo que este virus continúe expandiéndose entre todo el estado. Además, también el gobernador Andrew Cuomo ha dicho que impondrá una multa de hasta $1,000 para las personas que no acaten el distanciamiento social. Claro, y sabemos que las pruebas también son muy importantes para